Tamaulipas tiene petrolero, florecerte, muchas cosas más de amigo. Quiero que tengas presente lo principal, te lo digo. Por el calor de su gente siempre encontrarás amigo. Hola, buenas tardes a todas las personas que se están uniendo y que ya están unidos. Yo soy Alberto García y hoy es el primer programa de registros, una iniciativa del Conjunto Folclórico Regiomontano para tener una charla más cercana con los artistas y a través de todo lo que nos cuenten en diferentes momentos de su carrera poder inspirarnos para seguir en este arte de la danza. Hoy nos acompaña en este primer programa Teresa Montelongo Ortiz, poseedora de un linaje de artistas en Tamaulipas, campeona nacional de huapango y directora de la Academia de Danza Montorti. Bienvenida, amiga Tere. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar contigo, estarte apoyando en este proyecto que el Conjunto Folclórico Regiomontano está empezando el día de hoy. Bienvenida. Hoy te recibimos con Tamaulipas Tiene, que es un huapango que te remite a tu infancia. Y haciendo, viniendo a colación este huapango, a mí me gustaría que empezáramos platicando de tu carrera y especialmente de cómo son estos inicios de Tere Montelongo, esta formación desde casa viniendo y creciendo en un hogar de artistas dedicados a la danza regional mexicana. Vamos a empezar con eso, ¿qué te parece? Sí, claro, mira, te platico, mis papás fueron bailarines, los dos estuvieron en el conjunto típico tamaulipeco, José Alfredo Montelongo López y Araceli Ortiz, mi tío Santiago Villarreal López fue primer bailarín del conjunto típico. Entonces, desde muy pequeña aprendí y crecí dentro de todo este gremio de que es la danza. Aquí en la sala de mi casa todo el tiempo había huapangos, todo el tiempo había polcas, porque mi papá se ponía a preparar sus coreografías y sus cuadros. Entonces yo siempre lo acompañaba y fue así como yo aprendí a bailar huapango, por así decirlo. Mis primeros pasos me los dio mi papá. Y posteriormente, ya cuando fui creciendo, a la edad de los 6 años, mi tío Santiago Villarreal forma el grupo de la presidencia de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, llamado Zitzahuil. Era el grupo representativo de mi ciudad y mi tío era el director, así que nos invitó. O sea, me invitó obviamente a mí, invitó a todos, a mis primos, y ahí fue donde ya más profesional empecé a aprender el folclore y a poderme presentar en pequeños y grandes escenarios. En este grupo donde estabas con tu tío del municipio, ¿es cuando inicias tu carrera también en los concursos de huapango o cuándo es cuando inicias con los concursos de huapango? No, fíjate, los concursos de huapango yo ya empecé vieja, siempre he dicho eso. Siempre le reclamo a mis papás el no haberme dado esa oportunidad, como los dos trabajaban muchísimo. De hecho, mi papá fue campeón en el concurso de San Joaquín en el 85, fue campeón de campeones. Y yo siempre le dije, es que si tú ya habías ido a los concursos, ¿por qué nunca me llevaste, verdad? Pero bueno, por los tiempos y por los trabajos de los dos, nunca pudieron. Yo empecé a ir a un concurso de huapango cuando yo tenía 15 años, creo. En el 2005, si mal no recuerdo, 2006 fue mi primer concurso de huapango en Tamazunchale, que ya estábamos en el grupo del Cebetis, en el grupo de danza del Cebetis que mi papá dirigía, y empezamos a escuchar sobre el concurso de Tamazunchale, y como éramos un grupo muy unido en ese año, todos los de danza, entonces mi papá preparó, creo que fuimos
tres o cuatro parejas las que asistimos. Mi papá nos preparó, fue la primera vez que yo tuve una preparación para un concurso de huapango y fuimos a este concurso de Tamazunchal en el 2005-2006, si mal no recuerdo. ¿Cómo vive una hija de maestros? Imagínate, tu papá siendo director del conjunto típico tamaulipeco y tu mamá maestra y bailarina de toda la vida. ¿Cómo vive una niña creciendo con estos papás, pero al mismo tiempo me imagino también siendo muy estrictos en calificaciones? ¿Y cómo se logra vivir esto donde hay la niña que quiere bailar, pero la niña que también tiene que cumplir con los deberes de la escuela y de la casa? Pues mira, mis papás siempre fueron muy estrictos, mi papá más que mi mamá. Hasta la fecha se lo agradezco, porque si él no hubiera sido de la forma que fue conmigo, o si mi tío Santiago Villarreal, que fue mi primer formador, no hubiera sido tan estricto y me hubiera exigido tanto, porque en realidad era tanto, creo que yo no hubiera sido lo poco que soy ahorita. Crecer con dentro de todo esto, creo que yo nunca dije, es que quiero bailar, o sea, en realidad yo nací para esto, tuve la bendición que Dios escogiera que mi vida fuera en realidad para esto, pero yo nunca dije, es que quiero bailar, o sea, era parte de la historia que yo quería crear. Entonces, cuando yo estaba pequeña, o sea, imagínate una niña de 6 años, 7 años, o sea, en realidad que lógicamente nos equivocamos y no tenemos mucha atención, pero yo siempre fui o traté, o así me hizo mi tío, el ser como siempre mi atención enfocada a lo que quería, siempre ponía una coreografía y yo la estaba ensayando y ensayando y ensayando y ensayando. Y hay veces que yo por la escuela o lo que sea, tenía la mente no, en otra parte, me imagino, y muchas veces me regañó muy fuerte en frente de todos los demás, hasta lloré cuando estaba chiquita. Lloré, te lo juro, me bajé y me fui a las gradas y él me decía, no llores, nunca vas a ser una mujer fuerte, nunca vas a ser una bailarina, tienes que ser fuerte, tienes que ser decidida, tienes que poder que nada te doble. Y cuando dejes de llorar, vuelves otra vez al escenario. Y claro que ya dejaba de llorar, hacía mi berrinche y otra vez regresaba. Creo que fue nada más una vez, pero gracias a eso obtuve todos los solistas de ese grupo. Siempre iba a los ensayos. Hay veces que por la escuela y porque tenía tareas y tenía exámenes, mi papá no me llegó a llevar, pero pues es parte de lo que los padres quieren para nosotros, que nos enfoquemos a nuestros estudios y que no podamos, que no por el baile nosotros dejemos los estudios por un lado. ¿Vives esta disciplina y estos valores que te enseñaban desde niña hasta hoy que eres la directora y bailarina campeona? O sea, ¿realmente toda esta base que te dieron tus primeros maestros, que fue tu familia, te acompañan hasta hoy? Claro, definitivamente. Simple y sencillamente, la forma que yo trato de transmitir mi baile, trato de transmitir los pocos conocimientos que tengo con mis alumnos. La disciplina que yo tengo con mis alumnos, súper estricta, que solamente muy pocos han entendido y han seguido esta disciplina, eso me caracteriza de mi familia. Cuando estábamos en el CBTIS, que ya mi papá fue mi maestro, siempre me exigió más que todos los demás. Siempre. Si todos los demás se equivocaban, yo no me podía equivocar. Si todos ensayaban, yo tenía que ensayar más. Entonces siempre me fue dando como una batuta y hasta la fecha, él nunca me ha dicho, eres la mejor bailarina, o sea, nunca me ha dicho, eres la mejor en lo que haces, siempre me ha dicho, tú puedes más, tú puedes mejorar esto, tú puedes mejorar lo otro. Entonces creo que eso ha sido primordial para el carácter que yo tengo, para el carácter que yo enseño y para lo que quiero que mis alumnos aprendan de mí algún día. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que las transmisiones en Instagram duran una hora. Entonces es muy probable que si se nos alarga la plática, porque nos gusta mucho platicar a los dos, tengamos que cortar. Hay esa posibilidad, pero cuando cortemos, en un minuto después,
inicia la segunda parte de la entrevista. También les quiero comentar que pueden estar haciendo preguntas en el proceso de todo esto, si quedaron con alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, y todas estas preguntas las va a estar leyendo David Cázares, mi amigo que me está ayudando desde Ciudad Victoria, y al final haremos una selección de preguntas para que Tere nos conteste qué piensa sobre lo que ustedes... Amigo, no se te olvide cuando cortemos, cuando se termine la hora, no se te olvide guardar el video para que lo puedas ver posteriormente. Sí. Perfecto. Entonces, continuamos. Bien. En tu formación es tus papás en Tamaulipas. ¿Y ajá, cómo es que tú bailas y ganas concursos bailando Veracruz? Pues mira, yo fui a los primeros concursos de huapango. Claro que en el primer concurso de huapango al que yo fui con mi pareja Irving Ola Conde, fuimos a Entamazunchale. Me acuerdo que el primer huapango que nos tocó fue el Caimán, uno de los huapangos más difíciles que existen, por así decirlo. Nos bajaron, me equivoqué, sí, 100 veces me equivoqué, fueron pocas. Yo bajé destrozada, humillada, como las peores. Y claro que mi papá me dijo que hice, que tontería, que como si no lo hubiéramos ensayado. Ni siquiera me acuerdo si lo ensayé, ¿verdad? Pero era obviamente otra formación diferente. Y yo empezamos a ir. Claro que después de que vas a un concurso de huapango, no quieres ir, no quieres dejar de ir jamás a ningún concurso de huapango. Es un mundo demasiado hermoso. Entonces empiezo a ver los otros estilos y a mí me llama demasiado la atención el Veracruz. De hecho, yo me acuerdo que San Joaquín estaba abajo de la tarima y estaba viendo el estilo veracruzano en juvenil, fíjate, en juvenil, ni siquiera en adulto. Les tocaron el caimán y hacían muchas cosas diferentes que en un huapango normal, porque el caimán en Veracruz es un huapango especial. Entonces yo decía, es que ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo es posible que ellos hagan eso y caigan exactamente en el tiempo? Después de eso, tengo la oportunidad y conozco a la maestra Denise Pineda, y a su hijo Luis Alberto Pineda. Entonces, ella me da la oportunidad y me abre las puertas de su casa para poder enseñarme y pulir más mi estilo para que pueda bailar con su hermano. Con su hermano, con Luis Alberto Pineda, yo gané el primer concurso grande, Tamazunchale, en Veracruz. Y pues ahorita, después de que tuve todas esas enseñanzas de los maestros, después el maestro Carlos Miguel me dio la oportunidad de que ya me tocaba conocer a la maestra Galloso, ya me tocaba, después de hacer muchas tablas, después de luchar y luchar y participar en concursos y que no llegara a la final, o en algunos llegaba a la final, pero hasta ahí me quedaba, me dijo que ya era hora de conocer a la maestra Galloso y que necesitaba ir a Cancún, que era lo único que necesitaba, ir a Cancún, porque ella vive allá. Cuando se retiró de la danza, se fue allá a vivir con su mamá, y que allá ella me iba a ensayar, me iba a entrenar, me iba a preparar. Entonces, pues yo, en el momento que me dijo eso, yo me contacté con la maestra, y yo ya estaba allá. Entonces fue un proceso muy bonito y un proceso de aprendizaje grandísimo, porque es una eminencia hablando del huapango veracruzano. Ella es el legado más grande que ha dejado en su carrera. Ahorita, a la fecha, todo el estilo veracruzano que tenemos, el 99% de los bailarines viene de esa familia, de la familia de huastecos independientes de Pánuco, Veracruz, que creó la maestra Luz María. Entonces, ha sido un proceso, te estoy hablando de años, o sea, te estoy hablando de muchos, muchos años, más de 10 años en el que yo empecé a aprender el estilo veracruzano, y creo que todavía me falta muchísimo por aprender. Es muy difícil cambiar de un estilo a otro, son muchos modos completamente diferentes, pero le agradezco a todos los maestros que han puesto su tiempo y que todavía siguen poniendo su tiempo, su esperanza, que me siguen ayudando y siguen estando conmigo y piensan que yo voy a poder hacer algo también en el estilo veracruzano. Les agradezco muchísimo a todos los que han sido parte de mi formación en este estilo. Y platicando acerca de esto, ya nos metimos a lo siguiente que te iba a preguntar, porque te quiero preguntar, el proceso de ser campeona de huapango
no es a la primera. O sea, hay mucha gente que tiene la suerte de llegar a un concurso de polco de guapango y ganar a la primera, y qué padre. O sea, particularmente a ti no te tocó. ¿Qué fue lo que tiene que tener una pareja desde tu experiencia como campeona en los concursos más importantes de guapango en México para poder llegar ahí? O sea, ¿qué pasa cuando llegas y te preparaste un año y te tocan un guapango y te equivocas? O cuando llegaste hasta la final y en la final eran otra pareja y tú, y te equivocas en la caída. Entonces, quiero que sirva para toda la gente que nos está viendo y que hay mucha gente que participa en este tipo de concursos. ¿Qué es lo que tiene que tener un campeón para en la preparación? Todos los elementos para la preparación, pero también para seguir manteniendo la fuerza de después, de que no te vaya bien en un concurso, regresar y volver a intentar. Desde tu experiencia personal, me gustaría mucho que nos compartieras todo eso. Mira, pues para empezar necesitamos humildad. Todos los bailarines necesitamos humildad. Necesitamos saber que ahí va a haber un proceso, que por más que tengamos a los mejores maestros del mundo, puede llegarte y tocarte la suerte o que tú no estés conectado con tu cuerpo en el momento donde te tocan el guapango y te llegues a equivocar por lo que sea. Hasta la fecha yo me he equivocado, hasta la fecha mi pareja David se ha equivocado, hasta la fecha los más grandes bailarines que tienen un poco más de experiencia han tenido pequeños errores, pero creo que lo importante no es equivocarse, sino aprender de ese error, aunque suene súper cliché, aprender de que es un proceso donde tienes que ensayar, donde tienes que dejar absolutamente todo lo que te rodea para poder dedicarle tu tiempo, tu disciplina y obviamente agradecer a todas las personas que están atrás de ti impulsándote para que tú puedas salir adelante. A mí me costó mucho poder ganar mi primer campeón de campeones. Ganar mi primer campeón de estilo fue ensayos. Yo me acuerdo que allí ensayaba en el patio de mi casa con mi hermano, con la bocina, escuchando a los hidalguenses, porque nada más teníamos ese disco. Entonces nosotros jurábamos que nada más los únicos que nos iban a tocar eran el trío de los hidalguenses. Entonces creo que ya después vas sabiendo que hay otros tríos que te pueden tocar, otros guapangos. Después, cuando pasé adulto, ensayábamos en casa de David, ensayábamos en la Casa del Arte, ahí, o sea, en una tarima que nos puso su papá y que estábamos allá afuera en la cochera. Entonces, creo que toda tu vida la tienes que enfocar a la meta que tú quieres seguir. Ahorita, yo, por ejemplo, en este momento, para mí, una de las cosas más importantes en mi vida, una de las cosas que me mantiene viva y que me alimenta todo mi ser, es la danza folclórica. Y la danza, en toda la extensión de la palabra. He tenido clases de ballet, he aprendido clases de moderno, he aprendido clases de flamenco. O sea, muchas clases que creo que muy pocos tenemos esa dicha de saber que nuestra vida fue destinada para la danza, pero tienes que ser constante y tienes que ser disciplinado. Cuando nosotros nos preparábamos, enseñábamos todos los días. Absolutamente todos los días, sábados y domingos y todos los días. Hay una diferencia entre Tere, si solamente hubiera tomado clases de danza regional mexicana, a Tere que toma clases de diferentes disciplinas. ¿Esas clases de otras disciplinas te ayudan para tu desempeño como bailarina de danza regional mexicana? Sí, totalmente. Al momento de que yo empecé a poder crear algo diferente en mi estilo y en mi grupo, todas esas disciplinas ayudaron a darle el contexto de lo que yo quería hacer. Te ayuda a mantener la línea de bailarín, te ayuda a darle fuerza a tus pies, a cómo quieres manejar tus pies. Entonces, por eso, gracias a esas demás técnicas, yo pude implementar la técnica al estilo tamaulipeco, ya que muchos bailarines no sabíamos que podía existir un guapango tamaulipeco con técnica. Entonces, todo fue por esa pequeña formación, porque en realidad no estoy de lleno, o sea, solamente me gusta aprender y me gusta tomar los conocimientos de otros maestros muy buenos que aporten a lo que yo pueda hacer en la danza folclórica. ¿Cuántos concursos en estilo tamaulipeco has ganado? Ay, amigo, no sé. ¿Cuál, no sé, la verdad, los concursos pequeños nunca los he contado.
Nunca, sí me gusta porque pienso que es una oportunidad de que ensayes con tu pareja y pienso que es una oportunidad a veces cuando la verdad le dice a David, oye David, vamos a este concurso porque tengo ganas de bailar. Y David me dice, sí, vamos. Entonces hubo varias veces que nos fuimos solos y son concursos pequeños que creo que es más por la diversión y por el subirte a una tarima y sentir, ¿no? Bailar y conocer a gente y convivir con todos esos grandes amigos que nosotros tenemos en los concursos de Huapango. Entonces, sí, o sea, todos los pequeños concursos de Huapango yo no los cuento. Para mí, un buen campeón, un verdadero campeón, se enfoca en los concursos de Huapangos grandes. Creo que si no tienen los concursos de Huapango, los cuatro grandes, todavía te falta mucho, pero mucho que recorrer. ¿Cuál ha sido el más difícil de ganar? El más difícil, Tamazun Challenge. Ok, Tamazun Challenge. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con todo este proceso también en donde yo, aparte porque tengo la fortuna de ser tu amigo, he visto cómo se mueve toda la familia entera y cargan con el perico y se van a los concursos y toda la familia apoya, pero también como artista siempre tenemos una deuda con la familia? Y toda esta carrera es una carrera de muchos sacrificios porque sacrificas momentos con la familia. ¿Cómo ha sido para ti, con tu familia, sacrificar estos momentos y qué tanto apoyan todo lo que tú haces? Pues mira, desde que estábamos un poco más jóvenes, mis papás nos llevaban a todos los concursos de Huapango. Siempre íbamos todos. Cuando a veces mi papá no podía, nos llevaba a mi mamá. Nos íbamos creo que en una camioneta Voyager que mi mamá, que compraron para poder todos, desde donde cabe mil gente, o sea, la móvil. Entonces, nos íbamos todos y siempre nos apoyaron. Siempre nos apoyaron en todo lo que nosotros queríamos. Ya fuera de los concursos de Huapango, creo que tu familia tiene que entender mucho la pasión que tú le metes y el entusiasmo que le metes a alguna meta que tú quieras obtener. Sí. Mi mamá, mi papá, mi hermano, todos mis amigos, todas las personas que en realidad me quieren, saben perfectamente que, por ejemplo, cuando hay concursos de Huapango o cuando hay concursos de grupos, no me ven. Y saben perfectamente que estoy bien y solamente me llaman, sé que no te voy a poder ver, pero porque vas a estar ensayando todo el día, pero solamente quiero saber cómo estás, te llevo de comer, mi mamá a veces me lleva de comer porque de tanto que estamos enfocados, a veces hasta comer se nos olvida. Entonces, son muy difíciles, son cosas muy difíciles. Encontrar una pareja, por ejemplo, estás tan enfocada en tu trabajo que necesitas que tu pareja no ame lo que tú hagas, porque es demasiado difícil. Solamente unas personas son afortunadas que comparten esta pasión con su pareja, pero sí que te comprendan y que respeten lo que hagas y que de alguna u otra forma se sientan orgullosos por lo que tú quieres dejar de legado. Esto que nos comentas, yo creo que sirve perfecto de inspiración para cualquier persona que nos esté viendo y esté iniciando su carrera en la danza, para que se motive en cómo poder tratar con la familia, que a veces es un poquito difícil en algunos casos. Ok, entonces, Tere bailó, ganó, fue muy feliz, tomó el estilo de su papá y aportó. ¿Tienes cosas particulares tuyas en el estilo? Después sí. De que tú como bailarina creas este digamos, añades de tu cosecha a este estilo, y quiero que me platiques acerca de eso, de más o menos qué es lo que tú has aportado. Después quiero saber cuando inicias como maestra, y ahí va a venir otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo que aporta? O sea, tú agarras el estilo de tu papá, que es el que te enseñaron. Tú lo conoces de acá. Tú aprendiste a bailar el estilo de tu papá. ¿Qué aportas a este estilo de tu papá? Pues mira, primordialmente... siempre desde chiquita, como no tuve una hermana, yo siempre dije que yo era hija única, ¿verdad? O sea, yo no tenía otra hermana. Entonces no me gustaba vestirme como las demás niñas. No me gustaba, de hecho hasta la fecha no me gusta que mis amigas usen una cosa igual a la mía, al menos que nos pongamos de acuerdo en usarlo, porque yo siempre he dicho que no soy gemela de nadie para andar igual.
Entonces, desde pequeña, siempre yo quería ser diferente y con la ayuda de mi tío Santiago Villarreal, que siempre me metió en la cabeza que yo iba a brillar, que yo tenía que brillar y que yo tenía que ser diferente a todas las demás bailarinas. Entonces, yo crecí con ese pensamiento y yo dije, algún día yo quiero ser como mi papá, algún día yo quiero crear un grupo y quiero que sea completamente diferente a todos los conceptos que conocemos aquí en Tamaulipas, mínimo aquí en Victoria. Entonces fue así como, te repito, empecé a emplear un poquito más de fuerza. Todas las mujeres aquí en Tamaulipas, desde la época del conjunto típico, las mujeres somos las bonitas, las hermositas, las que nos movemos, edito, no le puedes pegar al piso mucho porque pierdes toda tu cadencia. Entonces esa fue la escuela que nos llevaron desde hace mucho tiempo. Pero yo era más fuerte, yo era más, le metía mi fuerza como un pequeño león en una niña. Entonces yo dije, es que yo no quiero que me vean así. O sea, ¿por qué si mi pareja, feminista desde chiquita, por qué si mi pareja puede pegarle, porque yo no puedo pegarle? Porque yo siento que si zapateo fuerte, voy a llamar la atención y se va a escuchar lo que yo quiero transmitir. Entonces la gente va a poder, con mi zapateado, entender lo que yo estoy sintiendo en ese momento, la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces le implementé la fuerza en la mujer, los movimientos en la mujer, que fuera como cadente. Muchas veces se ha perdido y hasta la fecha vemos muchos bailarines hombres que están bailando y en una parte de pareja y pierden completamente a la mujer, pierden de vista completamente a la mujer y están enfocados en él, en ellos, ser más, verse más varoniles. Y la verdad, los hombres siempre van a ser guapísimos. Los hombres que bailan folclore y que son buenos, siempre van a ser buenos. Pero si un hombre tiene o una mujer súper fregona y a su altura, pues imagínate, va a estallar la bomba. Entonces ahí fue donde yo dije, yo necesito hacer eso. Yo necesito que la gente me voltee a ver, no solamente si ellos quieren verme bonita, o si ellos quieren verme elegante, o si ellos quieren ver mi traje. No, yo quiero que me volteen a ver por lo que yo puedo hacer, porque yo puedo complementar lo que mi pareja puede hacer. Entonces, creo que esa fue la parte que le fui metiendo a todo el estilo que yo quería marcar. En los concursos de Huapango empecé bailando campero, ya en adulto, que fue donde empezó mi carrera, por así decirlo, en los concursos de Huapango. Y también fue una característica que tuve, a diferencia de muchas mujeres y muchas parejas, porque no había ningún otro vestido campero. Entonces decían, oye, ¿estos qué onda, no? O sea, esos, los de Victoria y los de Victoria y los de Victoria, y ahí vienen los de Victoria. Ya fue donde nos empezaron a... donde nos empezaron ya a ver, por así decirlo. Muy bien. ¿La siguiente pregunta cuál era? Ahorita te la voy a decir, pero viene a colación lo siguiente. Ya hablamos de ti como director, como directora, como bailarina, más bien, creando este estilo, pero me interesa mucho también hablar acerca de tu paso por el conjunto típico tamaulipeco, porque también sé que de primera mano eres una excelente bailarina, que es aferrada con las decisiones del director cuando tiene que dirigir, o sea, que logras hacer lo que el director dice. Entonces, ¿cómo es tu proceso por el conjunto típico tamaulipeco y cuánto tiempo duras bailando en esta agrupación? Pues mira, me voy a ir un poquito antes para que me puedas escuchar todo la historia, el gran panorama. Después de que se acabó el grupo de infantil, que ya mi tío ya dejó el grupo, entonces yo también ya me salí y dejé de bailar. Dejé de bailar toda la secundaria porque estaba yo, mis papás decidieron meterme a un colegio aquí en Victoria para que yo pudiera tener una mejor educación. Pero eran los mismos años que mi papá y mi mamá ya dirigían el grupo de danza del Cebetis 24. Primero el 119, un Cebetis de aquí de Victoria, y después lo cambiaron al Cebetis 24. Entonces yo ahí digo, no, o sea, gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de querer que yo aprenda,
pero yo ya no quiero estar aquí. Yo ya, se terminó la secundaria y yo ya dije, yo ya no quiero seguir en la prepa. Yo quiero meterme al CBT 24 donde están ustedes porque yo quiero bailar. Y yo quiero ser, yo quiero que bailen, que vayamos a los concursos de los encuentros nacionales de cultura que hay en la de Genti. Y yo quiero que ganemos. O sea, yo quiero que ganemos los tres concursos. Entonces, un año antes de yo salir, el tercero de la secundaria, mi papá pudo ganar. Mi papá y mamá se llevaron el grupo del CBTIS a Toluca, se fue en un encuentro nacional. Entonces yo dije, yo ya iba a esos ensayos. Entonces yo dije, de aquí soy la y no me voy nada. Entonces, entonces ya de ahí yo fui, me metieron al CBTIS porque en realidad apoyaron mi decisión. Y que ahorita y en mi época es uno de los CBTIS con más nivel educativo y mejores de todo el estado. Entonces, yo me meto al CBTIS, nos preparamos y yo le dije, papá, tenemos que ganar los tres concursos, los tres concursos de DGT a nivel estatal y nos tenemos que ir a nacional, Y creo que toda la familia estaba súper complementada en ese momento, todos trabajábamos los tres, mi papá, mi mamá y yo. Todos trabajamos al unísono. Yo me consideraba la líder del grupo porque los traía en friega a todos mis compañeros, y el primer TGT que yo fui fue el último de algunos de mis compañeros. Fue un grupo tan bonito en cuestión de calidad. Eran muchos bailarines que habían venido bailando desde la secundaria. Entonces, creo que todos concordamos. Fue un hit. Ese grupo fue un hit. Uno de los cuadros que presentamos, le seguimos haciendo homenaje hasta la fecha. Entonces, nos fue muy bien. Ganamos los tres años que yo estuve en el CBTIS, ganamos los concursos estatales y ganamos dos nacionales, creo, dos nacionales absolutos. Entonces, ya el tercero, pues ya no ganamos, ¿verdad? Pero bueno, nos fuimos al nacional. Entonces, cuando yo estoy en el CBTIS, empieza mi papá a dirigir al conjunto típico. Una de los anhelos más grandes que había tenido mi papá. Entonces, le preguntan a todos los bailarines del conjunto porque iban a hacer cambio de director, que cuáles eran las opciones que tenían de los directores, y dentro de una de esas opciones fue mi papá, y los bailarines del conjunto vota por mi papá. Entonces, así fue como mi papá le tocó ser el director del conjunto típico. Y claro, o sea, todos estábamos súper emocionados y yo dije, o sea, yo ahí puedo aprender y yo puedo entrar, papá, yo quiero estar ahí. Y ahí estuve muchos años, estuve varios años sin contrato, ensayando nada más. Iba a ensayar todos los días de 1 a 3 de la tarde. Íbamos a ensayar hasta que ya después de mucho tiempo me pudieron dar el contrato. Entonces, hay muchos bailarines que han pasado por el conjunto típico y que solamente se van y se sientan para ver los ensayos, o que van y que ensayan a un costado, pero habemos pocos que hemos tenido la dicha de poder tener una nómina dentro del conjunto que se nos pague por ser bailarines, porque somos bailarines profesionales, pertenecemos a la nómina de gobierno del estado. Entonces, somos muy pocos los que en realidad hemos formado esa lista de integrantes del conjunto típico. Fue una de las experiencias más gratas, más hermosas, y fue el escalón que yo necesité para poder consolidarme como una bailarina mucho más fuerte y mucho más decidida en lo que quería hacer al paso de los años. El conjunto típico me dio viajes, me dio aprendizaje, seguía aprendiendo de mi papá, seguía aprendiendo, agarrando nuevos ritmos, nuevas técnicas, coreografías, porque mi papá fue uno de los primeros maestros que empezó a mover coreografías en el estado de Tamaulipas. No nada más eran las líneas o las diagonales, sino que empezaba a jugar con diferentes movimientos que en la danza moderna los puedes ver, pero en la danza folclórica no las veías. Entonces mi papá empezó a hacer eso y creo que hasta ahorita ha sido uno de los pocos maestros que pueden y que tienen la habilidad de hacer eso. Entonces yo aprendí, fui aprendiendo y seguí aprendiendo de él, de todo el grupo en general, porque gracias a la vivencia de mis compañeras me hicieron mucho más fuerte.
porque pues yo era la niña chiquita, la que no se sabía defender, la que estar en un grupo de ese índole es muy difícil porque, pues ya sabes, ¿no? El compañerismo, de que te enojas por esto, de que te enojas por lo otro, y como yo era la hija del director, supuestamente yo siempre tenía preferencias, ¿verdad? Cosa que jamás en la vida pasaba, pero bueno. Entonces me fue haciendo una mujer mucho más fuerte, muy, muy, muy fuerte. El conjunto típico me dio y le agregó una rayita más a mi nombre, y claro que con orgullo puedo decir que fui integrante del grupo representativo de Tamaulipas, de donde sale y ha salido la mayoría del folclore que tenemos en nuestro estado. Muy bien. Después haces tu grupo, y ahorita vamos a hablar bien de la Academia de Danza Folclórica Montorti, pero antes de esto quiero saber, a ti te toca justo el momento en donde la equidad de género en México empieza a tener como más fuerza. ¿Es difícil para una mujer abrirse paso en la danza regional mexicana, en este gremio donde mayormente estamos hombres? ¿Fue difícil para ti abrirte paso? ¿Y qué necesitaste para poder ahora hacer referencia como directora de danza de Tamaulipas? Fue, es, y creo que a lo mejor si no trabajo porque esto cambie, ha sido muy difícil. Y espero que no siga siendo tan difícil como ahorita, porque en realidad no tuve la dicha de que maestros de aquí de Tamaulipas, empezando por mi estado, ¿verdad? No tuve la dicha por ser hija de Alfredo Montelongo y que a lo mejor había una pequeña rivalidad con él, de algunos maestros, yo cargué con todo eso. Entonces, no me arrepiento, estoy orgullosa de lo que soy, orgullosa de mi apellido, y siempre lo voy a llevar y lo voy a portar, porque es el apellido de la persona que tanto me ha dado en la danza folclórica. Pero muchos maestros, sigo sin entender por qué, se enfocaron en poder cerrarme una puerta y otra 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 puerta. Y maestros de aquí de Tamaulipas y maestros que no eran de Tamaulipas. Entonces, ha sido difícil, claro, muy, muy difícil. Me he caído muchísimas veces, me han cerrado muchas puertas, infinidad, no te imaginas. He llegado a casa con mi mamá llorando, con David, con mi equipo de trabajo de la academia, porque solamente por una persona no nos quisieron aceptar en una asociación de las más reconocidas. Y solamente fue por una persona. Entonces, ahí es donde te pones y te piensas, es que ni siquiera te conozco, yo ni siquiera conocí a los maestros, yo ni siquiera, no tengo como mucho contacto con todos, respeto el trabajo de todos y pienso que para todos hay público para todos los maestros, pero sí ha sido fácil, y creo que para mí ha sido fácil como para las otras mujeres maestras de aquí, de Tamaulipas. Pocas mujeres me han topado que me ayudan a que pueda salir adelante. Por ejemplo, la doctora Magín de Reynosa siempre me apoyó desde que empezaba todo esto. La maestra Cecilia de aquí de Victoria, una maestra que ha llevado a su grupo de Cebetis a muchos encuentros nacionales, siempre me han apoyado porque ellas mismas me han dicho, somos pocas las que estamos aquí y creo que nos debemos apoyar. Entonces, el hecho de que yo esté dirigiendo, que me vean joven, la verdad, muchos maestros que me han contratado para dar cursos me dicen, es que yo pensaba que era una maestra de 50 y tantos años. Y es que, y cuando entran, cuando me conocen, o sea, dicen, ¿qué? O sea, ¿esa es la hija o la maestra en realidad, no? Entonces, el estar ahí y el estar queriendo poner un granito de mi cosecha para la historia de Tamaulipas ha sido súper difícil. ¿Por qué? Porque muchas personas que crecieron con la escuela del conjunto típico piensan que yo vine a cambiar absolutamente todo el folclore de Tamaulipas y que yo quiero que salgan así como unas drag queens bailando folclore de Tamaulipas.
Entonces, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque al momento en que yo me he presentado en concursos y he presentado a mi grupo y he enseñado a mis alumnos a concursos, tanto de huapango como grupales, vamos a concursos. Sabemos las normas. Yo participé en concursos de danza. Yo sé que no puedo en un concurso meter el espectáculo que a mí me llama la atención. Pero también sé que con mi grupo, el que somos totalmente independientes, porque así lo decidí, si yo me presento en una escuela o en un teatro o en una plaza, yo quiero llamar la atención de todo el público, más que nada niños y jóvenes. ¿Y cómo podemos llamar la atención de ese público? Dándoles y captando su atención. Si captando su atención es con brillos y con maracuyá y con cha-cha-cha, eso es lo que voy a seguir haciendo. ¿Sí? Porque es muy difícil aquí en Victoria, en mi capital, no tomamos el folclor como debería. Son muy pocos grupos los del folclor porque les da pena, porque estamos muy pegados a Estados Unidos, entonces aquí se baila más el moderno. Entonces tienes que utilizar varias tácticas. Y como a mí siempre me ha gustado ser diferente, por eso me he enfocado en eso. Pero claro que ha sido difícil y me gustaría que algún día alguna alumna mía o alguna conocida entrara en todo esto para que sepa que yo siempre voy a estar atrás de las mujeres que quieren ser emprendedoras, para empezar, y de la danza folclórica siempre voy a estar atrás de las mujeres que quieren hacer bien las cosas y que están trabajando día con día para poder hacer un gran trabajo que marque a nuestro estado. Muy bien. Perfecto. Entonces, creas Montorti. Sí. ¿Hace cuántos años? Pues mira, dentro del conjunto típico, yo conozco a mi pareja de baile, mi hermano, mayor, una de las personas que más amo en esta vida, David Cázares. Nos conocemos en un ensayo porque él había estado en Estados Unidos un tiempo. Yo no lo conocía, cuando yo entré él no estaba. Entonces llegó como siempre haciendo entradas triunfal porque estábamos bailando una picota y hay una parte donde íbamos de reversa, donde nos juntábamos como cuatro esquinas al centro, y pues como él no sabía la coreografía porque apenas acababa de llegar, estaba como siguiendo todos los movimientos, entonces vamos de reversa y agarra toda la fuerza del mundo. Entonces, pues yo voy haciendo mi paso, una ñoñísima, imagínate a la persona más ñoña que te puedas imaginar, súper ñoña de lo que tiene que estar bailando y súper enfocada, y me pega de la espalda y, o sea, casi nos caemos, ¿no? Y perdón, y que no sé qué, y seguimos, y a partir de ahí, ese fue como nuestro flechazo de amor. A partir de ahí continuamos aprendiendo. Después le dije que me gustaban los concursos de huapango, que él ya había ido desde muy chiquito, la señora Rosy, su mamá y mi mamá también, señora Rosalba Martínez, que espero que me esté viendo ahorita, ya la habían llevado desde hace mucho tiempo, desde chiquito. Entonces yo le dije, vamos. Yo en ese entonces ensayábamos con un maestro, Israel Mancilla, de Hidalgo, un maestro que nos enseñó demasiado. A mi hermano, su sobrina bailó con mi hermano cuando estaban en infantil y ganaron varios concursos de huapango, y él nos enseñó mucho el estilo hidalguense, nos enseñó varias cosas de los demás estilos, entonces fuimos muy complementados. Entonces yo le dije, allá Israel, el maestro Israel me dice, aquí hay una pareja, yo conozco a Cintia, era una bailarina de ese grupo. Entonces le digo, David, pues vamos a para que baile, ¿no? Entonces, después bailó David con mi mamá, después ya le dije, ¿sabes qué? Cuando yo empiece el adulto, quiero bailar contigo. Quiero que bailemos, pero quiero que seamos diferentes a todos los demás. Entonces, quiero que bailemos con campero. Quiero que bailemos con campero porque me gusta, quiero verme femenina y quiero implementar este vestuario que se ha dejado un poco arraigado a los concursos de guapa. Entonces nos empieza a ir bien, seguimos trabajando. Creo que uno de los mayores éxitos que hemos tenido es que él ha confiado plenamente en mí siempre y todo el tiempo estuvo complementado a mí. Creo que nunca en mi vida he tenido una pareja como él en cuanto a que toda su confianza la depositó en mí y no había cosa que yo dijera que no hiciéramos. Entonces nunca me alegó todas las horas que yo quería tener de ensayo. Nunca me dijo que no podía ensayar.
Entonces creo que estar en el mismo canal fue lo que nos ayudó a poder salir adelante y a poder llegar a tener todo lo que obtuvimos. Claro que había miles de enojos, ¿verdad? Y claro que nos dejábamos de hablar y el siguiente día se iba y se metía a su casa, hacía el berrinche, y yo me iba a mi casa y al siguiente día quería hacer como si nada pasara, pero en realidad sí pasaba. Pero bueno, yo también lo soporté y él también me soportó. Entonces, ya después de que esto va funcionando, yo tenía la espina de que, ok, es que yo siempre dije, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser un director de danza, yo quiero poder hacer todo lo que él ha hecho. Entonces, empezamos a preparar parejas, porque muchas de los bailarines que habían estado conmigo en el Cebetis, amigos míos, empiezan a decir, es que yo quiero ir también a los concursos, me gusta, quiero que nos empieces a preparar. Entonces, pues ahí empezamos, te digo, en casa de David, en la cochera, que su papá, don José Luis Cázares, nos hizo una tarimita ahí en la cochera, y ahí empezamos a preparar parejas de huapango. Entonces, hubo un amigo mío, alumno de mi papá, Leonel Elizalde, él tenía un hermano que bailaba y que le gustaba bailar, entonces él empezó a... pues a vernos, y siempre nos conocía, muy amigo de nosotros. Y a Claudia Alfaro, que era bailarina del conjunto, pues, tiene su hija, Kimberly Alfaro, una niña muy, muy talentosa desde chiquita, hija de bailarines, entonces pues te imaginarás. Entonces yo le digo a Claudia, oye, ¿cómo ves? David y yo hablamos con ella, y le digo, ¿cómo ves si quiero preparar a tu hija para los concursos de huapango? Porque yo veía que iba a ser un boom y que ella iba a poder lograr muchísimas cosas dentro de la danza. Yo lo sabía, yo la veía. Veía lo que era tan fácil para ella. Y personalmente me reflejaba en ella y me reflejaba en lo que me hubiera gustado que mis papás hubieran hecho por mí desde chiquita. Entonces, después pues, ellos estaban en el mismo ballet del hermano de Leonel, en el de la presidencia aquí en Victoria. Entonces después los juntamos. Oscar Elizalde fue el primer alumno al que yo enseñé desde cero. Él no sabía bailar huapango. Entonces teníamos clases solamente él y yo. Y okay. con él fue con el que primero empecé. Entonces después de que ya ellos van a los concursos, los llevamos, ganan todos los grandes, todos los grandes se llevaron. Ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer cosas, yo puedo hacer que una persona pueda bailar. Perfecto. Aquí, donde empiezas con Oscarín y con la niña, ¿Katia se llama? ¿Alfaro? Kimberly. Vamos a quedarnos para, por precaución, cortar ahorita que es el minuto 55, guardar bien esta entrevista, las 69 personas que nos están viendo, en 2 minutos regresamos, tomamos tantita agua y volvemos a poner la transmisión, y ahora sí vamos tendido con todo lo que nos falta. Perfecto, ¿okay? No se vayan. Aquí nos vemos. Hola. Gracias a todos los que nos están siguiendo y que están aquí conectados en el celular. Muchísimas gracias. Recuerden que el jueves a las 6 de la tarde va a tener el Conjunto Folclórico Regiomontano otra plática de uno de los maestros más exitosos que tiene Nuevo León. Así que no se pierdan esta gran oportunidad de conocer de grandes personas. Excelente. Aparte quiero decirles que si están preguntando, si no han preguntado, esperamos sus preguntas para al final. Nos queda ahora otra hora de transmisión, así que es mejor tener dos transmisiones que una apresurada para poder hablar de todo. Y yo agradezco muchísimo a toda la gente que nos está viendo. Y ya vieron que más que una entrevista muy formal, es realmente como una plática de amigos, como si todos estuviéramos sentados platicando en una sala. Entonces, gracias a todos por dedicar el tiempo de vernos. Entonces retomamos, Tere. El hermanito de Leo es la primera pareja que tienes junto con Kimberly y ganan los concursos máximos del huapango, y entonces te inspiras en eso para dar el siguiente paso. Sí, ahí fue donde dije, creo que quiero hacer algo y creo que
va a ser difícil, va a ser muy difícil, porque me acuerdo que tuve esa conversación con mi mamá y mi mamá siempre ha sido muy cuidadosa en ese aspecto, nunca le ha gustado como arriesgarse o que yo, pues como toda mamá, ¿no? Nos protegen y no nos gusta que estemos tristes, no nos gusta que si nos va algo mal o que alguien llegue y nos diga es que tú no puedes y que nosotros nos sentemos, ¿verdad?, a respirar. Entonces ella tenía miedo a mi fracaso. Entonces yo le dije, es que no importa, mamá, si yo llego a fracasar o si el grupo no llega a funcionar o si yo no puedo pagar una renta de un salón, por ejemplo, en el salón de ensayo que teníamos, porque pues teníamos que pagar renta, tenía que poner la tarima, los espejos, que claro que el salón mide uno por uno, ¿sí? O sea, es un salón súper, súper pequeño, pero gracias a Dios es algo que empezamos solos, totalmente solos. Mis papás me ayudaron para poder armarlo. Y al paso del tiempo, cada uno de nosotros le ha ido como metiendo, ¿no?, dentro de ese salón. Entonces, ese temor de mi mamá de que yo fracasara era como muy palpable. Entonces, de ahí dije, ok, si voy a hacer las cosas, pues las voy a hacer bien y las voy a hacer con todo, dentro de mis posibilidades. Entonces, empieza la... No quería que se llamara grupo folclórico, ni ballet folclórico, porque no teníamos una disciplina de ballet. Entonces, yo dije, ¿cómo le llamo? Entonces decidí que se llamara academia. ¿Por qué academia? Porque nosotros en la academia, valga la redundancia, nosotros enseñamos a bailar a niños, jóvenes y adultos, no importa la edad que tú tengas, nosotros te enseñamos a bailar. Si tú tienes dos pies izquierdos, vas a empezar con todos los principiantes y vas a tener a lo mejor vas a aprender algo, vas a tener algún conocimiento de nosotros. Entonces, por eso le quise llamar academia. ¿Por qué? Porque todos los bailarines pagan una mensualidad para que se les dé sus clases de danza. Entonces, uno de mis sueños más grandes siempre ha sido tener como una empresa donde se haga música, baile, todo junto, ¿verdad? Todas las demás disciplinas, como nosotros aquí tenemos la Casa del Arte, entonces como esa Casa del Arte con mini, ¿verdad? Petit, con los mejores maestros que hay aquí en Victoria. Entonces, digo, por cuestiones, una cosa u otra, trabajo, lo que sea, no se ha podido como cumplir uno de esa parte de mi sueño, pero ojalá que algún día Dios me preste vida para que se pueda formalizar ya todo eso. Entonces, yo digo que quiero que se llame academia. Desde que yo estaba pequeña, yo siempre dije que quería ser como mi papá y que quería rendirle homenaje a su trabajo y que yo quería continuar con su trabajo. Desde que me enseñaba... Está conectado tu papá, ¿eh? ¿En serio? ¡Ay, papi! Sí, entonces, desde que me enseñaba aquí en la casa, yo dije, yo quiero darle un homenaje a las dos personas por las que yo soy como soy, por las que yo nací bailarina, porque si dos bailarines no se hubieran encontrado, yo nunca hubiera estado aquí. Entonces dije, ¿cómo le voy a llamar? Siempre les ponemos como nombres así de Xochipitzahuas y ese tipo de cosas, como nombres muy folclóricos, porque nos queremos sentir identificados con nuestro folclore. Entonces yo dije, no quiero hacerlo así, quiero hacerlo un poco más moderno, por así decirlo. Entonces dije, quiero que sean mis apellidos. Quiero rendirle homenaje a las dos personas que más me han dado en esta vida. Entonces decidí, ok, quiero juntar Montelongo Ortiz y junté Mon de Montorti y Orti de Ortiz. Entonces son mis dos apellidos. Mon de Montelongo. Ajá, Mon de Montelongo y Ortiz. ¿Qué dije? Mon de Montorti, pero pues lo tiene que apuntar. Mon de Montelongo, perdón. Mon de Montelongo y Orti de Ortiz. Entonces así fue como se creó la Academia de Danza Folclórica Montorti. Y seguimos haciendo parejas de huapango, ya empezamos a crear muchas personas y muchos amigos empezaron a estar con nosotros en esta historia del grupo y nos ayudaron a que pudiera día con día y año con año poder crecer. Todavía somos un grupo pequeño, por así decirlo, todavía somos un grupo muy, muy petit,
pero creo que estamos enfocados en tener muy buenos bailarines y creo que muchos han salido de ahí. Entonces, sí me siento muy, muy feliz y muy orgullosa de todos mis alumnos, todas las personas que han pasado por ahí. Hoy se le conoce a Montorti como una cantera de campeones, donde se preparan campeones y parejas muy buenas en los concursos de polka y de huapango. Pero el objetivo de Montorti, ¿cuál es? El objetivo de Montorti es llamar la atención de niños y jóvenes, que el folclore de Tamaulipas vuelva a ser algo muy importante en nuestro estado y en mi ciudad, aquí en la capital del estado. Que niños y jóvenes quieran aprender y quieran sentirse únicos al momento que están bailando. Que quieran sentirse que están haciendo las cosas bien y que se suban a un escenario y que tengan la camiseta bien puesta porque saben que traen un vestuario único, que están bailando diferentes cosas y no solamente lo mismo de siempre, lo mismo que siempre vemos como un poco más tradicional. Uno de los enfoques que tiene Montorti es realzar la belleza de la mujer, darle la importancia a la mujer, la que tiene, la que debe de tener siempre aquí y en todo el mundo, que las mujeres somos unas fregonas y que al momento en que tú veas un espectáculo de Montorti o que veas una presentación, veas a todas las mujeres súper hermosas, divinas y perfectas, que todas se vean como una misma. Creo que esa es una de las cosas en las que me he enfocado en Montorti. ¿Cuál es la estructura de Montorti? ¿Cuántas personas trabajan en Montorti? Obviamente están los bailarines, pero de tu equipo cercano, creativo, de producción, ¿cuántas personas son? En mi grupo grupo que conforman conmigo la dirección de Montorti, que creo que nunca en mi vida hubiera podido hacerlo sin ellos, que son mi familia, que yo los considero mi familia, es David Cázares y Iván Camacho. Iván se encarga de toda la cuestión de información, él tiene todo mi currículum, toda la música, todos los proyectos que hemos hecho, él se encarga de hacer toda la propaganda, cuando tenemos que mandar cosas, o que yo estoy dando un curso, él se encarga de mandarme toda la información que necesito, porque pues yo no puedo ser perfecta, ¿verdad? No puedo ser perfecta. Entonces, como que no se me dio, en toda la información no se me dio nada de la computadora, ni del celular, ni de esas cosas nuevas, dirían los millennials. Entonces, como él sí es bueno para eso, él tiene toda mi información. Y cuando no estoy yo, David es el que está a cargo del grupo. Cuando hemos tenido presentaciones, él se encarga de los ensayos como director. Ese fue el equipo que yo tenía de trabajo. Y ahora, este año, se incorporó Leonel Elizalde, un muy amigo mío, bailarín muy talentoso, para ser director. Amigo mío también. Para ser director de la academia, mientras yo estaba trabajando con otros grupos fuera del país. Él es el que se encargaba de dar todas las clases en la academia. Entonces, él es el director mientras yo no estaba aquí. ¿Por qué el eslogan o el hashtag en evolución? Siempre el Montorti en evolución. Pues mira, siempre he pensado que la danza folclórica tiene como un camino muy largo y que los seres humanos cambiamos todo el tiempo. La Tere que fue el año pasado no es ahorita para nada, o sea, para nada. Las coreografías que yo hacía hace un año, dos, tres, no es absolutamente nada lo que yo hago ahorita. Entonces, eso es prueba de que vamos cambiando y lógicamente va evolucionando. Vamos todos por un trance de evolución, tanto como seres humanos como bailarines. Entonces la danza tiene que cambiar, la danza tiene que evolucionar, claro, tocando siempre y dejando la esencia como lo es en nuestro folclore, pero sí, siempre yo he pensado que tenemos que cambiar, no nos podemos quedar donde estábamos porque ya la tecnología, la vida ya no es la misma, ya tenemos
celulares, ya tenemos Facebook y ya en un minuto te haces viral. Entonces todo tiene que cambiar, todo tiene que cambiar. Entonces yo siempre he pensado que todo evoluciona. Es por todo lo que se vino una revuelta cuando empezamos con la academia y que muchas personas dieron el grito en el cielo, que es que yo era el anticristo del estado de Tamaulipas. Entonces de ahí salió el hashtag en evolución. Como una pequeña frase que nos podía identificar, pero también que podía decirles a las otras personas que sí estaba bien, que vaya. ¿Me escuchas? Ya. Se puso la pantalla en negro, pero ya, ya te escucho. Sí. Entonces de ahí sale okay. En evolución. Y luego sale en evolución, como dijo aquella, como dijo la otra. No entendí eso, pero bueno. Bien. Montorti ha llegado a muchos escenarios de México y de diferentes partes del mundo. ¿Puedes contarnos más o menos de ese proceso que has tenido? No me contestaste cuántos años tiene Montorti, no sabemos cuántos años tiene Montorti. ¿Cuántos años tiene Montorti? Tiene 8 años. Este año cumplimos 8 años. Ok. ¿Y hasta dónde has llegado con este proyecto? Pues mira, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con personas maravillosas en el camino, así como nos encontramos con personas que siempre nos metían trabas y que siempre criticaban nuestro trabajo de una forma muy grosera. Te digo muy grosera porque hubo gente que me empezó a mandar, ha habido gente que me ha mandado mensajes en Facebook donde me hablan súper, súper groseramente. Entonces, por eso te lo digo de esa forma, ¿no? Existe como que Dios te manda las pruebas de cómo de esas personas que no les gusta lo que haces y que te tratan de frenar tu trabajo. Y también existen las personas que Dios te manda para poder salir adelante y esas oportunidades que solamente se te dan una vez en la vida. Entonces, un conocido que nosotros teníamos, un amigo muy, muy querido de nosotros, que conocíamos de hace muchos años, bueno, David, Iván y Leo, todos ellos, Marquitos, que también es el bailarín principal de Montorti, Marcos Gil, ahorita, entonces era amigo de ellos, y llegó a nuestras vidas, y empezó a querer conocernos, porque él es dramaturgo, él es actor de teatro, entonces pues somos artistas, ¿no? Entonces los artistas y las mentes más extraordinarias siempre van a tener que unirse por una u otra cosa. Entonces Dios nos dio la oportunidad de poder estar juntos, y él vio nuestro trabajo, vio que llevábamos, como tú dices, los diliches y las cosas, y nuestro perro casi, nuestras colchas, porque para ir a los concursos de Huapango no siempre alcanzas hotel. Entonces nos tenemos que acostar todos 10 personas en una colcha de 1 metro por 1 metro. Entonces, él vio cómo hacíamos esto, vio cómo bailamos en el concurso en Final de Amores, nos acompañó. Y vio que nos bajaron a la primera. O sea, besos, bye, no sirves para nada. Vio nuestra pasión al momento que alguien se bajaba, todo el grupo cómo estaba súper complementado en apoyarnos unos con otros, que nos ayudábamos a vestirnos, que nos ayudábamos a aconsejarnos, a que esto, al otro. Entonces, regresando, él me dijo, ¿sabes qué, Tere? Yo quiero, creo que Montorti necesita que lo vean, y necesita que vean todo lo que haces y todo lo que hacen como equipo. Yo tengo unos contactos que quieren llevar folclore mexicano a Argentina. ¿Cómo ves si llevamos, aunque sean 4 parejas, 5 parejas, los que puedan, pero que podamos darle la oportunidad a Montorti de crecer? Y fue súper rápido, ¿eh? Fue creo que el siguiente año. 2012. 2012 fue el año que lo hicimos. Ajá, ¿al siguiente año? El mismo año que creamos, perdón, aquí tengo mi chicharo. El apuntador. Ajá. Y el apuntador me está diciendo que fue el mismo día que creamos Montorti de septiembre en México, en la Embajada de Argentina y en un festival muy importante que hacen en Buenos Aires. Y ahí fue donde fuimos 4 parejas
cuatro parejas a presentar. Y después de ahí, el mismo Carballo fue como nuestro relacionista público y nos abrió camino a otros festivales. Hemos ido también a Estados Unidos. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido unas experiencias muy hermosas, pero también hemos tenido unas experiencias muy, muy fatales en cuanto a esto. Pero nada que no podamos sobrellevar y nada de lo que podamos aprender. Diferencia entre técnica, pasión y teoría. Diferencia entre técnica, pasión y teoría. Bueno, la técnica tú la vas empleando y tú vas aprendiendo. Porque yo siempre he dicho que un bailarín sin técnica es como un edificio sin cimientos. Hay muchos bailarines que lamentablemente no han tenido la oportunidad de aprender con técnica porque sus maestros no cuentan con esto. Porque son maestros que son apasionados, porque son maestros que a lo mejor no han tenido o no han tenido esa oportunidad de aprender desde cero. Entonces solamente son buenos viendo y así es como les van transmitiendo a sus alumnos. Entonces creo que Tere Montelongo trabaja con 99.99999% de técnica. Al momento de que yo bailo, lo hago 100% con técnica. Cada movimiento que pongo es medido. Todos nos tenemos que voltear a este lado, todos nos tenemos que mover a este lado al mismo tiempo y tenemos que caer en el minuto 5. Punto y se acabó. Entonces, creo que esa parte es de la técnica. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Antes de la teoría y pasión. Teoría. Es muy importante saber de dónde venimos, tanto personal como profesionalmente. Saber que todos venimos desde abajo y que el estado de Tamaulipas tiene unas reglas y tiene una historia muy grande que hay veces que la desconocemos totalmente, cómo manejamos los pasos y la verdad, aunque mucha gente no le guste o aunque mucha gente no lo acepte, el folclore de Tamaulipas nació y vino del conjunto típico tamaulipeco. De ahí venimos todos, como si el conjunto hubiera sido nuestros padres y nos hubiera parido a todos. Claro que cada uno va haciendo la historia, ¿verdad? Diferente. Pero los pasos que se dieron de ahí del conjunto típico, la historia del por qué, cómo se baila, entonces creo que todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta y muchas veces se nos olvida a los maestros investigar. Entonces, si yo me quiero adentrar a otro estilo o a otra región, yo necesito investigar, porque si yo no investigo, ¿qué información yo le estoy dando a mis alumnos para que ellos en algún futuro puedan transmitirlo a las nuevas generaciones? Ok, ahorita vamos a hablar de la pasión, pero me queda claro porque los montajes de Montorti son diferentes a los montajes del Fegetis. ¿Son diferentes? ¿Tú crees? Pues tienen la esencia. Pero el motor tiene una posibilidad de hacer muchas más cosas, de atreverse con más cosas que te gustan tanto a ti como en vestuario, peinado y maquillaje. Y cuando te presentas con tu grupo en los ENAC, con el Cebetis, o cuando te presentas con el mismo Montorti para un concurso tradicional de danza, creo que tienes como muy claro exactamente qué es lo que tienes que hacer con tus aportaciones, que también ahorita hablaremos de eso. Y regresando a esto, ¿qué onda con la pasión? Ok, yo soy un bailarín con técnica, y soy un bailarín con toda la teoría, porque investigué un chorro, pero pues resulta que pues, a mí, o sea, a lo mejor no soy tan apasionado y ni tan disciplinado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto importa esto en la carrera de un ejecutante y de un director? Fíjate que iba un punto de pequeña tristeza en lo personal como maestra, porque como lo comentaste, hubo muchos buenos campeones en Montorti, de no solamente de Tamaulipas, de los demás estilos, porque nos gustaba poder aprender de los demás maestros y de lo poquito que nos ayudaban poder hacerlo en contexto y preparar a unas parejas. Entonces fue muy bien, no nada más en Tamaulipas, les fue muy bien en los demás estilos. Yo siempre estuve atrás de mi hermano, siempre estuve
apoyándolo y ayudándolo a que saliera adelante, y siempre sus triunfos eran mis triunfos. Entonces, Montorti, como tú dices, se creó de varias parejas campeonas. Pero ya llega un momento en que te esfuerzas muchos años, meses, con personas que van a seguir su vida, que ellos ya no van a estar contigo. Y yo, a mí me dolió mucho porque fue un trance muy triste, porque ahí fue donde me senté y yo dije, ok, sí, o sea, en realidad ellos se van a ir porque ellos no están en la misma sintonía contigo, porque ellos no les apasiona la danza como a ti. Ellos no quieren ser bailarines profesionales, y aparte ellos tienen que tener un sustento económico porque ya crecieron y ya no son los jóvenes que tú conociste. Ya terminaron sus carreras y ellos tienen que seguir su vuelo. Entonces, a poder regresarte y decir, ok, lo tengo que volver a hacer otra vez. O sea, tengo que volver a empezar con nuevos bailarines. Sí, creo que es un golpe muy duro para los maestros, pero los buenos maestros sacan la casta y siguen adelante, lloran un rato, se limpian las lágrimas y siguen trabajando. Entonces, yo he visto muchos bailarines súper talentosos, súper, súper talentosos, que podían hacer muchísimas cosas. Los vi saliendo de la academia diciéndome, gracias, Tere, por todo lo que me has dado, pero ya no puedo con el trabajo, ya no puedo con mi familia, y ya no pudieron. Entonces, hay veces que no, la pasión no. Para algunos bailarines, la pasión es lo que tienen que aprender y lo que hay dentro de ustedes. Muchos nacemos con pasión y otros los van adquiriendo al paso del tiempo. Y otros lo tienen, pero lamentablemente la vida los quita o los aleja de la danza folclórica. Tú sabes perfectamente que los maestros no vivimos con caviar todos los días comiendo, ¿verdad? Y personalmente, hablando de lo económico, creo que estoy bien. Tengo lo que necesito y me importa mil veces más. Así no coma un mes y así mis papás se apiaden de mí y me mantengan otra vez como cuando era joven. Prefiero mil veces eso que seguir con mi trabajo. O sea, yo estoy destinada para seguir con la danza. Creo que me falta mucho tiempo. Si Dios me da la oportunidad de seguir en esto, me faltan muchos corazones que tocar, me faltan muchos bailarines que encontrarme, que yo les hable de mi Tamaulipas con el amor que yo le tengo a mi estado, y que ellos conozcan de mí cómo hacer un paso y que conozcan toda la técnica y toda la información que yo le he invertido a mi estilo, para que ellos, el día que yo no esté, porque algún día me tengo que morir, ¿verdad?, el día que yo no esté, ellos se acuerden de mí y me digan, es que Tere me fregó tanto con esto, y es que la maestra Tere, y es que la maestra Tere. Y espero, y yo sé que de mil bailarines, uno me lo va a agradecer y uno me va a tener en sus conversaciones futuras. Yo estoy súper segura, porque así pasó con mi papá. De mil bailarines que ha hecho, lo reconocen uno, cinco, diez bailarines. Pero muchos llevamos con mucha honra toda la escuela que él impuso en nosotros. Entonces, la pasión es algo que debes de seguir. Si no puedes, ok, te tienes que alejar, ok, pero trata de acomodarlo, o sea, trata de acomodarlo, nunca lo pierdas, no importa que te cases, no importa que tengas un hijo, siempre trata de ayudar eso, y meterlo a tu vida para que te puedas salir un poquito de la rutina y que la danza pueda ayudarte. Si es que la quisiste y la amaste mucho, que no la dejes, que aunque sea un ensayo por semana tengas, pero creo que va a alimentar tu alma y te va a meter a todo este de recordar todo lo que algún día fuiste. Muy bien. Hay detalles en los concursos que yo particularmente tuve la oportunidad de verte nada más en uno, de Huapango, cuando entregaste el campeón de campeones en San Joaquín con David Cázares, no nos conocíamos en ese tiempo, y después de eso he seguido tu carrera, y hay cosas que tú has decidido
no sé si un poquito por capricho o un poquito porque eres una mujer muy femenina, pero hay cosas que tú has decidido poner, ¿no? Como, no sé, si estoy en un error, dime. Quizás a lo mejor hacer la trenza un poquito más gruesa, a lo mejor usar unos zapatos que tú quieres usar, que se salen de lo que usan el resto, a lo mejor usar unos vestidos con un diseño diferente o con un largo diferente. Poquito, diferente. pero también estas aportaciones tuyas, al final de todo, han creado, bueno, este es mi particular punto de vista, ¿eh? Pero al final de todo han creado, digamos, una tendencia en los concursos de moda. ¿Qué pasa cuando tú diseñas un traje y diseñas un traje como si fuera tu hijo, ¿no? Ya lo viste y dices, me gustó mucho, me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y después hay niñas que sobre todo son las que más te siguen, que el próximo año ves que a lo mejor tú no traías la paleta de colores que te querías poner en las sombras y dijiste, no traigo nada y me voy a poner unos brillitos. Y ves que, y ganas ese año y ves que el siguiente año las niñitas de 12 años que están iniciando en esto te toman como referencia. Entonces, ¿qué significa para ti que mucha gente como estos niños que van empezando te tomen de referencia? Mira, a mí siempre me gustó el show, Alberto. Yo soy bien showcera. O sea, yo soy bien showcera. Te estoy hablando de ese tipo de show que aquí había un trenecito en Victoria que daba vueltas así en la plaza. Entonces mis papás nos llevaban pues para pasear y ponían música, o sea, el payaso del rodeo, música de Selena o música de esa cuando yo estaba pequeña. Y yo me ponía en medio del vagón haciendo show para toda la gente que ni siquiera me conocía. Súper ridícula. Y después en todas las fiestas familiares, todos me decían, porque yo era la doble de Alicia Villarreal, déjame decirte. Yo hacía el ajá cuando estaba chiquita, en todas las fiestas familiares, de hecho hasta la fecha hay unos tíos que me dicen, hija, ¿te acuerdas cuando hacías Alicia Villarreal bien padre? Entonces, siempre fui showcera, a eso agrégale que en el infantil, en el grupo Sitzaúl de la presidencia, cuando mi tío estuvo, estaba mi cara así, porque yo estaba bien chiquita, y el moño era esto, ¿no? O sea, el moño era esto, y las flores eran esto, y si la fuera normalmente era de un color café, él no, él lo ponía gris, ¿verdad? Y si nosotros teníamos todas las blusas bordadas así de lentejuela, y todo era espectáculo, todo era espectáculo, éramos unos niños con tanto nivel en cuanto a nuestro vestuario, en cuanto a nuestro baile, entonces yo crecí viendo cómo mi tío creaba espectáculos, no solamente era un grupo, era un espectáculo para la vista de la gente. Entonces, cuando yo crezco y me empiezo a dedicar a esto y a los concursos y todo, yo quería verme bonita y yo quería verme preciosa siempre y elegante y todo. Y yo empecé a utilizar los brillos y es que yo quiero que me brille la cara, ¿verdad? Como un foco cuando alguien me vea. Entonces yo empezaba y con la babita muchas bailarinas les tocó que yo les pusiera brillos. Entonces yo empezaba y ponía brillos y todo y se veía espectacular. Un maquillaje teatral, porque siempre me ha gustado un maquillaje teatral. Yo sencillita jamás. Yo jamás la sencillez no me gusta. No me gusta a mí. Yo estoy en contra de eso porque somos bailarinas. Y tenemos que sacarle lo más que se pueda de provecho al maquillaje, claro, sin exagerar, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó siempre el maquillaje teatral. Entonces, me empecé a poner los brillos. Me acuerdo que yo le dije a David, es que yo quiero unas arracadas, las normales eran las doradas. Y decía, es que para los concursos yo quiero unas arracadas de brillos también, para que puedan combinar. Entonces, buscamos unas arracadas que me las robaron, deja de decirte. Unas arrancadas súper gruesas con las que gané San Joaquín, de brillos, eran espectaculares. Y a partir de ahí ya muchas niñas, yo ya las veía que no eran las arrancadas normal, eran las arrancadas de brillos. Y ya no era solamente la sombra normal, era la sombra de brillo. Entonces, primero me los puse aquí, luego me los empecé a poner acá, no entiendo por qué, pero era, en ese momento era un espectáculo, era un show, ya verás a todas las chavas ahí. Claro que otras bailarinas a lo mejor también lo hicieron, pero no fue como tan pautado en el momento de que yo lo empecé a crear. Y los vestuarios de igual forma.
los concursos de Huapango te dan la oportunidad de que al momento de que tú ganes, al siguiente año tú des la exhibición como campeón, si tú quieres o si tú no quieres, ¿verdad? En todas las categorías. Ahorita ya que existe Pequeños Huapangueros, pero Pequeños Huapangueros infantil, juvenil y adulto, te dan la oportunidad que tú, el siguiente año te van a dar un espacio para que tú puedas presentar como tu muestra de campeón. Entonces, el primer campeón de campeones que yo gané en adulto fue en Pinal de Amoles, en el 2009, en el 2009. Entonces, el apuntador. La muestra fue el siguiente año, en el 2010. Me acuerdo que no me habían pagado del conjunto, porque hubo un problema ahí con la nómina y no sé qué, y todo ese dinero se fue para las fueras. Yo quería unas fueras, pero yo le dije a David, es que yo no quiero las fueras ni café con blanco, ni que beige, ni que mar. Yo quiero unas fueras que nadie en la vida en el mundo tenga y que nunca nadie se haya subido a una tarima con esas fueras. Y digo, vamos a hacer unas fueras café con dorado. Pues bueno, no las hicimos. Y quiero hacer un campero, porque siempre habíamos participado con un campero que era del conjunto, con un azul turquesa muy famoso, que de hecho siempre está en todas las fotos y de ahí siempre sacan todas las muestras de los camperos. Entonces yo dije, quiero hacer un campero con el que yo siga participando, mío. Entonces empecé a hacerle unos diseños diferentes al campero, le empecé a meter una greca antes de las barbas, le empecé a meter como una enramada de grecas de un lado y del otro ya en unas flores como asimétricas, por así decirlo. Le metí un color plateado alrededor de las flores. Que solamente te das cuenta si estás como cerca de él, ¿verdad? Entonces empecé a concursar con ese campero y con ese campero ganamos todos los concursos de Huapango. Y ya después fue donde, ok, ya sigue tu siguiente exhibición y qué vas a hacer. Y ya empezaba a recibir, ganábamos y empezaba a recibir el primer comentario de las personas era, muero por ver tu exhibición del próximo año. Porque digo, o sea, así como J-Lo en el Super Bowl, nada, me falta colgarme desde atrás, ¿no? Como para empezar. Entonces, siempre he tratado de poderle dar a la gente un espectáculo, algo que les guste o no les guste, o sea, que a alguna gente le guste y va a haber otra gente que no le guste, pero que capte su atención durante ese tiempo, ¿verdad? Y muchas niñas sí han seguido, muchas personas, muchos maestros me han hablado para que les pueda diseñar sus vestuarios o para preguntarme si pueden utilizar algo que yo estoy utilizando. Entonces es muy gratificante ver el hecho, obviamente es espectáculo, obviamente es una exhibición de algo que yo ya gané con un traje tradicional. Entonces no creo que haya problema en eso. Para mí, creo que es la forma en que los concursos de Huapango nos dan la oportunidad de que nosotros empecemos a ser, no bailarines, sino que empecemos a ser artistas y empecemos a crear, que eso es lo importante, que eso es a lo que venimos y eso es a lo que nos dedicamos. Entonces creo que sí ha causado mucho revuelo mis trajes de exhibición. En Zapoaquín usé un campero que lo hizo el artesano Reina de Tula, Tamaulipas, que en paz descanse. Él nos hizo todos nuestros trajes de exhibición de piel. Usé un campero que yo lo quería sin espalda. Como yo veía a todas las artistas, siempre me ha gustado como lo fashionista. Entonces yo decía, es que yo también quiero hacer eso. O sea, yo quiero traer la vida moderna a mi folclore y quiero hacer algo que nunca nadie ha hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues me empecé a idear y empecé a crear un campero. La parte de enfrente es un campero normal y la parte de enfrente está sin espaldas y solamente tiene dos grecas. Bueno, me dijeron que no se podía que las grecas estuvieran sobre mi piel porque yo era lo que tenía en mi mente y cuando yo tengo algo en mi mente tengo que encontrarlo. O sea, mi mamá siempre me ha dicho, es que no estamos en París, Tere, es que no estamos en Estados Unidos. O sea, tenemos aquí, me grita, es que tenemos aquí con lo que tengas, que no sé qué. Entonces, pues yo le dije, es que yo me las tengo que pegar en mi espalda porque es de la única forma que yo puedo estar feliz y tranquila de lo que quiero hacer en el escenario. Pues mis amigos me dijeron, ok, te los vamos a pegar con espalda, en tu espalda. De la única forma que se pueda es pegarlas con cola loca. Ok, pero es que te va a doler, no importa. Y me pegaron mis amigos todas las aplicaciones con cola loca a mi espalda con tal de que se viera tal cual yo quería que se viera. Este último traje de exhibición, que ya fue con el que cerramos nuestras exhibiciones de Tamaulipas,
mi idea era meter el traje de cuera y el de cuero, el traje tradicional con el campero, a una idea súper moderna y súper abstracta de lo que podía ser un vestuario. Primero salimos con la cuera para que tuvieran una idea, ¿verdad? Hay personas que no entendieron eso. Hice la falda con brillos, o sea, muchas cosas, y luego hice la forma de la cuera, ¿verdad? Con un vestido curro, las aplicaciones, las aplicaciones con una tela de brillos de lentejuela, y las barbas, que es lo que más nos caracteriza a la cuera tamaulipeca, lo hicimos con canutillo y con cristales. Entonces, la autora intelectual de todo fue la señora, mi segunda madre, Rosalba Martínez. Y yo le dije, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y no, es que no se puede, nena. Y es que con todo el amor de su vida me decía, es que no se puede, nena, y no se va a poder, y no se va a poder. Y fui con una diseñadora aquí en Victoria, que hace vestidos de novia impresionantes. Entonces yo le dije, es que quiero que me crees esto, y quiero. Y yo ya lo tenía en mi mente. Entonces, gracias a la señora Rosy, que ideó toda una forma de cómo poner las barbas, y gracias a la diseñadora que me hizo realidad mi sueño. Haz de cuenta que cuando yo me puse ese vestido, creo que voy a ser más feliz el día que me puse ese vestido que el día que me case, si es que algún día me llego a casar. O sea, fui con la diseñadora, te lo juro que rodaron mis lágrimas, y le dije, esto es lo que quería, o sea, esto es lo que quería, esto es lo que quería, ¿no? Hiciste mi sueño realidad, todo lo que yo pensaba lo plasmaste, y muchísimas gracias. Entonces, sí han causado revuelo los trajes de exhibición, pero creo que a partir de ahí todos los artistas y los bailarines empezaron a arriesgarse y a poder crear y a decir, es que a mí también me gustan los brillos, yo también los quiero usar, y es que a mí yo también quiero hacer algo diferente, y es que yo quiero, y está súper bien, porque a eso venimos a la danza, hacer una pauta para lo que los demás que vienen atrás de nosotros quieren hacer. Entonces estoy muy agradecida por eso. Muy bien. Si yo te contrato para que des un curso de Tamaulipas en mi grupo, ¿qué voy a obtener de tus clases? ¿Qué es lo que se necesita dejar en los grupos cuando damos clases de Tamaulipas? Pues mira, todos los maestros que me han contratado, para empezar, lo primero que tienen es exclusividad. ¿A qué le llamo con la exclusividad? Que aparte de que todos los bailarines que me pongan en el curso van a aprender el estilo tamaulipeco y los pasos de Tamaulipas, tal cual de la persona que los aprendió desde casa, desde la cuna, los va a aprender con técnica. ¿A qué le llamo con técnica? Que hasta los escriben, hago que escriban los pasos y hago que escriban de qué forma va un paso evolucionando, para que el día de mañana, mis clases son enfocadas en el que el día de mañana mis alumnos o todos los alumnos que tomen un curso puedan simple y sencillamente diciendo, dando clase, hacer que otro bailarín aprenda. Exclusividad le llamo de que cada grupo que tiene la oportunidad de trabajar conmigo, todos los programas son de ellos nada más. Creo un programa especialmente para el grupo en el que vaya a trabajar. Tanto de pasos, bueno, de secuencias, ¿verdad? Porque los pasos son los mismos. De secuencias, de movimientos, de espectáculos. Siempre trato de estar en sintonía con los maestros para saber qué es lo que ellos quieren y ver y basarme ahí para ver qué es lo que yo puedo poner escénicamente. Pero siempre... nunca he repetido ninguno de mis programas. Solamente la primera vez que lo hago es ahora que que tuvimos el concurso del DIF, que participó Montorti en el concurso del DIF ahora en diciembre, que gracias a Dios nos fue muy bien. Ese mismo cuadro, por primera vez lo recreé en un grupo de Estados Unidos, de Edinburgh, Texas, que se llama Conceptos Entidad Artística, que les mando muchos besos y muchos abrazos si me están viendo, al director Raúl y Katy, que me han abierto las puertas de su casa y de su grupo. Esa fue la primera vez que yo he recreado uno de mis trabajos, porque cada que voy a un grupo son secuencias y son programas especialmente para el grupo.
Entonces creo que eso es una de las cosas más importantes. Aparte de que los maestros me llaman por todo lo poco que yo he hecho en la danza y que les gusta. Les llama la atención y les gusta lo que hago y quieren que su grupo sea diferente. Creo que llegas a un momento de donde empiezas a dar cursos, llegas a un momento donde ya pasaste mil cosas. O sea, donde ya pasaste el aprender danza folclórica, el ser bailarina de los concursos de huapango, el ser beneficiada por Dios de haber ganado concursos de huapango, ya tienes un grupo muy consolidado, ya saliste del país, ya le enseñaste a muchos bailarines. Entonces, mucho después de eso, ya es donde te empiezan a hablar que ya está sonando tu nombre y empiezan a querer algo diferente. Eso es lo que diferencia mis cursos para los grupos de danza folclórica. Pasó el aniversario de San Joaquín y sin temor a equivocarte, fuiste la mujer que más se subió al escenario a bailar. ¿Por qué? Nunca me voy a ir. Pues mira, es que mi papá, te digo, fue bailarín, ganó en el 85 en San Joaquín. ¿85? No habíamos nacido nosotros. Sí, no había nacido. Entonces, con su pareja Judith fue su pareja, estaba en el conjunto. Entonces, cuando sale esta convocatoria de llamar a todos los campeones, yo le digo a mi papá, mi hermano y yo le decimos, es que tú tienes que ir, o sea, por Dios, eres uno de los únicos maestros de Tamaulipas que ha ganado San Joaquín. Aquí en Tamaulipas somos muy pocos y contadas con estas manos los maestros que hemos ganado el concurso más importante del país. Entonces yo le dije, ¿cómo no vas a demostrar? Y aparte, eres súper buen bailarín, lo fuiste y lo sigues siendo. Pese a tus años, tu experiencia se da arriba del escenario y yo quiero que la gente vea Alfredo Montelongo y lo vea triunfar en la tarima como no tuvimos la oportunidad muchos de verte cuando lo hiciste. Entonces, bueno, ya nos dijo que sí, pero su pareja no pudo ir a su pareja. Entonces me decía, es que yo no tengo pareja, ¿cómo voy a ir? Y bla, 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 bla. Entonces yo le dije, yo bailo contigo, papá. Y se dio la oportunidad. ¿Sabes que nunca había bailado con mi papá en mi vida? Nunca había bailado con mi papá en mi vida, esa fue la primera vez que bailé con él y fue una experiencia inolvidable que jamás en mi vida voy a olvidar y que la voy a atesorar con mucho cariño. Y entonces yo le dije, yo voy a ser tu pareja, o sea, no importa, venimos de donde mismo, yo soy tu mini-mí, entonces que la gente vea tu antes y tu futuro en un escenario. Y bailamos y fue una sensación. Muchas personas que habían tomado sus cursos pero nunca lo habían visto en un escenario lloraron de la emoción y más al vernos juntos. Creo que es en ese momento ni nos volteábamos a ver, Alberto. O sea, porque sabíamos que al momento de subir a la tarima nos íbamos a ver y íbamos a empezar a llorar como locos. Entonces nos mantuvimos profesionales y fuertes como lo somos los Montelongo, que no nos derrocamos con nada hasta que ya se acabó toda la presentación, ¿no? Entonces primero salí con lo tradicional, con la cuera, y como no nos dejaron en San Joaquín meter nuestros trajes de exhibición, pues le dije a la señora Rosy, no me dejaron meter nada de las cosas que a mí me gustan y que me identifican, pero no dijeron nada de los tocados. Hágame un tocado de anahuacas, con perlas y brillos y Swarovskis y todo lo que se puede imaginar. Entonces la señora Rosy, como siempre hace mis deseos realidad, me hizo una... Yo no me podía quedar atrás. Entonces estuve con mi papá, tuve la dicha de poder suplir a su pareja, que no, obviamente no pude llenar ese vacío de la pareja de mi papá que ganó con ella en San Joaquín. Y ya posteriormente con David Casares para dar nuestra exhibición como campeones. ¿De qué año? Del 2011. 2011. Y luego, ¿no es este concurso donde también te subes con tu hermano a bailar? El San Joaquín pasado, así es. Me subo con mi hermano y bailamos la final del campeón de estilo de veracruzano y fuimos afortunados de poder tener el campeón de estilo y nos subimos al campeón de campeones. Pisé otra vez esa tarima en un campeón de campeones.
Pero entonces en el mismo concurso bailaste con tu papá, con David y con Alfredo. Sí, así es, no me acordaba de mi hermano. Por eso te digo que por eso te digo que fuiste la mujer que más se subió a bailar en ese concurso. Entonces ya vamos, ya casi al final, ya tenemos las preguntas de la gente. Hemos estado todo el tiempo de 70 a 80 espectadores y le agradezco mucho a toda la gente. Ya vamos en la recta final. A mí me gustaría que me platicaras acerca de la responsabilidad social y cultural y como tamaulipeca de ser una referencia como directora, bailarina, maestra que imparte talleres y como creativa aportando a la cultura de tu estado. Pues mira, principalmente como bailarina es un trabajo muy duro que he pasado. Ha sido un camino muy difícil, con muchas trabas, con muchas piedras. Hasta piedras que me han aventado en el camino para no poder seguir adelante. Pero creo que eso nos hace más fuertes y hace nuestro carácter más fuerte. A todos los bailarines que ahorita nos están viendo, a todos los niños y los jóvenes, y también a los adultos que van empezando en todo esto, no en los concursos de guapango solamente, sino que su vida dancística en general, en realidad, chicos y chicas y jóvenes, en realidad no es nada fácil. Esto no es nada fácil. Estar yo aquí con el maestro Alberto y estar con ustedes no es nada fácil. Me tomó años de mi vida, 23 años de mi vida el poder estar aquí, el dedicarme a la danza, ensayar todos los días, que me salieran ampollas, volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. El regaño de muchos maestros, aunque siempre me he considerado una muy buena alumna, pero el siempre querer más y más y más y autocriticarme y aceptar la crítica de las personas que más tiempo tienen esto de la danza y aceptar una crítica constructiva de personas que sí han construido algo. O sea, eso es lo que te tiene que llevar a poder superarte como bailarín y a poder decir yo puedo y si yo quiero ganar San Joaquín, y si yo quiero bailar en el teatro más importante de México, es que tu mente, tu corazón, tu cuerpo, todo esté enfocado en lo que tú quieres. Ser maestra de danza me ha dado muchas satisfacciones. También he tenido otras decepciones, pero este año empecé a dirigir, bueno, el año pasado empecé a dirigir al grupo de danza Xochipilli del 724, un grupo que algún día fue director mi papá. El año pasado la directora Marta Limas me dio la oportunidad de poder estar con el grupo del Cebetis y ver a jóvenes que apenas van empezando y que piensan que bailar folclore es lo más fácil de la vida, que cualquier persona puede bailar folclore. Y verlos esforzando y que ya cuando fueron a los primeros ensayos y ya quieren dejar de ir porque ya no aguantan con la presión, verlos y ver todo lo que han avanzado es algo súper satisfactorio. Pero claro que con disciplina y con mucho empeño, mis alumnos estaban ahí todos los días. Había personas que tenían dos pies izquierdos que ni siquiera entendían el ritmo de la música, pero con mis regaños, claro que sí, con mi exigencia, pudieron salir adelante, pudieron presentarse en un teatro súper importante de Reynosa para hacer su presentación. A mí sí me están viendo, no sé si vean a Tere, que creo que se le paró la pantalla. En todo esto tenemos que seguir trabajando, porque los maestros también aprendemos y nunca debemos de decir, ¿sabes qué? Yo ya sé todo. Claro que no. Y si ya sabemos todo, ok, empezar con cosas diferentes para poder ser ideales al futuro. Y las mujeres, pues, ¿qué les puedo decir? No importa que se casen, no importa que tengan novio, no importa que tengan hijos, siempre voy a ser un ejemplo para todas las mujeres que quieran seguirme. Siempre voy a ser un portavoz, porque cada que yo hago un espectáculo, cada que yo me subo al escenario, yo me siento que estoy representando a todas las mujeres, a todas esas niñas que van empezando en este ámbito de la danza y que quieren... ¿Ya? Y que quieren seguir en este folclore, en este bello del folclore. Y ellos me ven como un ejemplo a seguir
yo me subo, y me subo en nombre de todas las mujeres, y me subo a nombre de todas las mujeres guerreras y todas las mujeres súper luchonas, las bailarinas muy buenas, me sumo a nombre de todas ellas para poderlas hacer junto conmigo triunfantes dentro de cada escenario en el que nos presentemos. Muy bien, excelente. Pues, ahorita se cortó, la pantalla se paró un poquito, te escuchamos todo el tiempo, aunque de repente se quedó parada la pantalla. Voy a darte los comentarios que me están haciendo favor de mandarme Iván y David. Azucena Holguín te comentó que eres una inspiración. Ay, amiga, muchísimas gracias, Susi. Muchas gracias. Es una de las mejores maestras de Querétaro. Saludo. Soy Fati Rodríguez, bueno, RDZ, comentó, desde hoy eres mi inspiración. Ay, muchas gracias. Un beso. Mari Limón comentó, eres la mejor. Gracias, Mari. Un beso a mi amiga hasta el DF. Y Nati Sumaya comentó que llora con la plática del baile con tu papá en San Joaquín. Que se emociona mucho. Sí. Muy bien, vamos a ir a las preguntas. Yo creo que tenemos todavía como unos 5 minutos antes de que se me vaya a cortar solo esto. ¿Cuántos? 02 Jair 26 pregunta. ¿Cuántos países has visitado a lo largo de tu carrera? ¿Cuántos países? Pues mi México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Esos son los países a los que he ido. Soy guión bajo Fati, guión medio Rodríguez, bueno, RDZ otra vez. ¿Qué nos recomiendan a los que tenemos poco tiempo bailando? Creo que ya hemos dicho varias cosas, pero un comentario final para redondear todo lo que has dicho. Que te enamores de la danza, porque la danza te va a dar muchísimo, te va a dar experiencias de vida, te va a dar amistades, te va a dar momentos que nunca vas a olvidar, y que nunca dejes de luchar, nunca dejes de aprender, porque cuando un bailarín aprende, su vida dancística se ha terminado por completo. La maestra Anel Álvarez de Baja California dice que hola, sus maestra. Hijos Anel y Chencho sueñan con participar en un concurso de guapango por el hecho de vivir la experiencia, que sería un gran honor que tú nos pudieras asesorar. Claro que sí, con todo gusto. Aunque estamos lejos, podemos hacer la tecnología una amiga de nosotras y poder comunicarnos. Cuando son niños o jóvenes, creo que es, como usted lo dice, maestra, el ir a vivir la experiencia, creo que eso es muchísimo. No vamos a un concurso de guapango a ganar el concurso de guapango. Vamos a un concurso de guapango a aprender todo lo hermoso que tiene para darnos. Ame.Giselle dice, yo me inspiré en su campero rojo para mi vestido de graduación de licenciatura. Ay, muchísimas gracias, Ame. Es un honor para mí que te haya gustado ese diseño y que lo hayas portado con mucho orgullo en un momento tan importante de tu vida. Muchísimas gracias. Leonel.Elizalde pregunta, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que has vivido en la danza folclórica? Creo que tengo muchísimas. Tengo muchísimas experiencias en cuanto a estar con mi familia, como esta experiencia de lo de San Joaquín, que nunca se me va a olvidar y que va a quedar grabado en mi corazón y en mi vida. La experiencia de ver alumnos triunfar en un escenario como tu hermano, es una de las experiencias más gratificantes. Cada que tu hermano se subía al escenario y triunfaba, yo lo hacía junto con él. Y creo que ver a todo el grupo y todas las personas que han pasado por mi vida, verlas triunfar en algún determinado momento de la vida, es una experiencia maravillosa. No puedo contar solamente una, pero conocer otros países también, entonces. Y la última, son dos últimas súper rápido porque ya estamos en tiempo, es, ¿quién es tu mayor inspiración en la danza? Esa es una. Y la otra, ¿cómo nos conocimos? Mi mayor inspiración en la danza es mi padre, para empezar, mi tío Santiago Villarreal. Espero algún día poder retribuirles todo lo que hicieron por mí y poder poner su nombre donde debe de ir, que es en la cúspide del éxito. Y todos mis maestros que se han esforzado y que han creído en mí.
ellos son mi mayor inspiración. Y súper rápido, ya para irnos, pregunta a Leonel Elizalde que cómo nos conocimos. Tú y yo, ¿cómo nos conocimos? Pues hace mucho tiempo. Esa es otra plática. Esa es otra plática. Hacemos una videollamada por WhatsApp. Bueno, Tere, te agradezco muchísimo a ti, a David y a Iván, que están ahí detrás de cámaras apoyándonos a los dos, a toda la gente que hoy se unió en este primer programa. Me sentí como si no estuviera enfrente de la cámara, como si estuviera en una reunión con amigos. Espero que tú también. Y pues decirle a toda la gente que no se pierdan el jueves a las 6:00 p.m. con mi maestro David García Magaña, veracruzano, director del Ensamble Folclórico Mexicano. Tere, unas palabras para despedirte. Pues muchas gracias, maestro Alberto, amigo, gracias por darme esta oportunidad de estar entablando esta conversación. Creo que nunca había tenido la oportunidad de hablar tan a fondo de lo poco que he hecho dentro de la danza. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, gracias por todos sus buenos deseos y por sus buenos comentarios. Yo estoy en Facebook como Tere Montelongo. Cuando ustedes necesiten algo de mi bello estado de Tamaulipas, no duden en comunicarse conmigo. Yo con todo gusto, a la hora que sea, abro mi celular y contesto todas las dudas que tengan acerca de mi estado. Muchas gracias a todos los bailarines que nos siguen, a todas las personas que nos mandan amor y que nos mandan buenas vibras. Se los mandamos tres veces más nosotros. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de ser ustedes mismos y de creer que ustedes pueden hacer algo. Algún día lo van a lograr. Siempre, cuando ustedes meten dedicación, amor y perseverancia, siempre llegan a la meta. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Victoria Tamaulipas. Nos vemos. Adiós.